nivel representativo del fútbol en Carabaj. Dicho esto, pues voy a dar paso al director general del club, José Carlos Quiroga Gonzaga. Alex, de asistente, bueno, en principio agradecer vuestra presencia en un acto que, bueno, que pensamos que va a ser histórico y que va a marcar un precedente, digamos, no solamente en el fútbol, sino en el resto del deporte local. Esta equipación, esta camiseta, intenta representar un poco la unión, no solamente del fútbol, sino un poco más allá, ¿no? Intentamos que represente ese sentimiento de pertenencia y que, bueno, lanzaremos la propuesta al resto de deportes para que incluso pues, sea adaptada a cada uno de los deportes, un poco la bandera del deporte en los próximos años. Queremos que se hable de la camiseta, que tenga una repercusión, seguro que sí. Para ello, ahora el diseñador Tony López, mejor que nadie, será quien nos explique un poco cómo ha transmitido esa idea recogida del club para crear pues, bueno, ese diseño tan especial. Vamos, así que en este momento, pues. Vamos a intentar que también esa señal de identidad sea representada también por él. Faja y el caballo del vino representada en la equipación, que conjunta
conjuntamente con la bandera de Caravaca y nuestra Santísima Cruz, pues son uno de los emblemas más representativos de nuestra ciudad. Agradecerle el esfuerzo que han hecho en este trabajo y de aquí pues, hacer un llamamiento al pueblo de Caravaca en general y a las peñas caballistas para que colaboren con esta iniciativa y nada, pues indicarles por eso que colaboren con este proyecto, ya que también dentro del equipo hay muchos caballistas que participan en la carrera del 2 de mayo y que bueno, que van muy ligados el deporte y los caballos del vino, sobre todo la carrera, pues van muy unidos de la mano, la preparación es muy fuerte y nada, animarlos desde aquí, a que tengan un buen año y nada, que sale mucha suerte a todos. Como entrenador, voy a hablar un poco desde el punto de vista de que yo creo que va a ser nuestra, o hasta ahora era nuestra arma secreta para este año. Ahora aquí ya estáis viendo. Algunos sabéis la transformación que ha sufrido el equipo en estos últimos años, donde prácticamente casi todos los jugadores son de aquí de Caravaca. Para colmo, caravaqueño, caballista y muy buenos caballitos. O sea que creo que con eso ya hay mucho dicho, ¿no? Es muy importante para un equipo, para un grupo de deportistas, independientemente del deporte que estamos hablando, saber cuáles son tus principios, cuáles son tus valores. Y yo creo que esta camiseta nos acerca mucho a ellos, ¿no? Ponerte cada domingo una camiseta en la que se refleja de manera gráfica, por un lado la devoción que nosotros tenemos a la Santa Cruz, por otro lado la pasión, que es fundamental, que se refleja claramente en ese caballo. Luego la bandera de Caravaca, que nos hace ser conscientes en cada momento de a quién estamos representando, ¿no? Y a quién estamos defendiendo allá donde vayamos. Luego algo muy importante para mí o para nosotros también es el escudo, que nos hace mirar a la historia y darnos cuenta de que mucha gente antes también defendió lo que nosotros estamos defendiendo. Luego por último los patrocinadores, que no hay que olvidar que son importantísimos, que son los que ayudan a los abonados a poder llevar esta maravillosa locura adelante y sin los que esto pues no carecemos que sería imposible. Si ya es posible, como decía, un orgullo defender la camiseta de Caravaca, este año de una manera tan gráfica, muchísimo más. Nuestro equipo estos últimos años se caracteriza precisamente por eso, por dejarse el alma cada vez que uno tiene el campo. Y os puedo asegurar que este año pues, va a ser todavía más. Muchas gracias. Al alcalde porque no ha podido venir, pero bueno, yo creo que es una sensación y un sentir del ayuntamiento el apoyo de la institución al Caravaca en todo lo posible, porque a mí me gusta decirle el Caravaca, siempre, toda la vida. Quiero darle la enhorabuena a Juanmi, el diseñador, porque creo que ha conseguido plasmar una muy buena idea y me gustaría que esta camiseta pues, fuera un referente, que yo creo que sí lo va a ser en lo que ha sido la equipación deportiva de los equipos de esta localidad. Y a mí me gustaría que, aparte de que la temporada fuese muy bien en lo deportivo, también esta camiseta se convirtiese en un fenómeno como, yo creo que es algo que se persigue, un fenómeno como el que le pasó a nuestros vecinos de la olla de Lorca con su camiseta del llamado brócoli mecánico y que tenían peticiones de camisetas de todo el mundo. Yo deseo que esta camiseta sea un producto que lleve Caravaca por todos sitios, por todo el país y que cuando tengas la idea de Caravaca, pues uno de los factores que va a ayudar a tener esa idea es esta camiseta, porque yo creo que representa muy bien lo que somos como pueblo y como pueblo que representa. Y pues poco más, simplemente desear que esta campaña vaya muy bien, que la campaña de abonados sea muy exitosa y que el Caravaca pues tenga los mejores éxitos. Muchas gracias. Bastante más bonita y que seguro que
que se va a hablar de ella y que va a tener una gran repercusión. Así que es un poco pues eso, obligación también de no solamente del aficionado al fútbol, sino a cualquier caravaqueño sentirse orgulloso. Y os esperamos a todos en el Morao cada semana o al menos todos.